Quisiera aprovechar, vi una serie, bueno, es una de las cosas que tuve mucho tiempo, aunque no tenía tanto deseo ni de ver televisión, ni de ver serie, ni de ver nada, porque con el COVID la verdad que te cansas y te preguntas, ¿y por qué no hice esto mientras estaba en cama acostada? No, es que no tienes deseo de nada, simplemente dormir. Pero en un momento determinado aproveché y vi esta serie que se llama El hombre más odiado de Internet. Yo quiero invitarlos a que la vean. El hombre más odiado de Internet. Es una, hay dos figuras principales, que es el hombre que convirtió a Internet en una maquinaria de venganza porno, que porno por venganza, y está Hunter, que era un tipo OV, y está Charlotte, que es la mujer que le hizo el frente. Y oigan cómo era el procedimiento de este hombre. Comenzaba, digamos que Internet a tener un gran espacio en redes sociales, todavía las normas, y que todavía no están claras realmente, pero estaban menos claras que ahora. Y él se aprovechó de un vacío legal y sacaba las fotografías de mujeres comunes, pero desnudas. Mujeres, por ejemplo, si tenías una relación con un hombre, una pareja, le habías mandado fotografías, se quería vengar, decir, le tengo odio hoy. Entonces mandaba la fotografía de esa mujer desnuda y la subían. Miles de mujeres en todos los Estados Unidos le pidieron que retirara las fotografías. Ella es Charlotte. Con ella ocurrió, y ella fue la que hizo la diferencia, con ella ocurrió que su hija no le había mandado la fotografía a nadie. Su hija se había hecho una fotografía desnuda en su habitación, la había dejado en su teléfono, se la mandó en su propio correo, a Gmail, y resulta que un día recibió una notificación de que su correo había sido, la contraseña había sido cambiada. Perdió el control del correo. En realidad, luego se supo que era un hacker. Él tenía un hacker que lo ayudaba, hackeaba las cuentas de personas comunes, de gente. Y sacaban las fotografías que la gente guarda en las nubes, o que guarda en su celular, o que guarda en sus redes, o que guarda porque se tiran fotos haciendo cosas que no necesariamente son para que la vea otro. O sea, ya no se trataba de que alguien mandó la foto para vengarse o lo que. No hackeaba. Y por ahí lo lograron agarrar. Esta mujer, Charlotte, documentó a 40 personas, 40 mujeres, porque era con mujeres, odia a las mujeres, dice ella, 40 mujeres que estaban en esa situación, les destruyó su vida. Personas que vivían en comunidades pequeñas y que de repente sus hijos venían de la escuela, mami, la fotografía tuya está de mano en mano. Eso era terrible. Hubo una que se intentó suicidar, él defendía y él fue condenado, guardó prisión. Ella logró, documentó el caso y se lo entregó al FBI. Y ahí empezó un proceso hasta que finalmente lograron arrestar tanto al hacker como a él. Y bueno, ahora lleva una vida con prohibición de estar en las redes sociales. Por lo menos eso es lo que algunos medios están reportando. Mucha gente está mirando. El hombre más odiado en Internet, pero que también tiene una señal para la gente que usa Internet de forma avasallante. Yo veía, por ejemplo, un periodista recientemente ejecutivo de uno de los principales diarios del mundo decía que Internet es un lugar hostil, es un lugar donde él le recomienda a los periodistas, en Twitter específicamente, que se aparten un rato para por su salud mental. Entonces, a veces la gente habla y hace cosas pensando que no hiere a los otros, o sea, como si los otros no fueran gente. Se deshumaniza a la persona y utiliza las redes sociales. Y también hay gente que entra a insultar, a cuestionar al otro por qué hace tal cosa, por qué escribe, señor, pero si existe tantos millones de cuentas, váyase por otro lado. Como si tú vendes Mavi de un tipo y ella venden de otro Mavi, tú haz lo que te interese, o sea, no tienes por qué pelear con el que está haciendo su fórmula, déjala que haga su fórmula, pero no vayas a insultarle, a decirle usted esto, usted, porque usted. Esa es la libertad de expresión de cada persona. Entonces, Internet como un lugar para esa convivencia, ahí pone muy de manifiesto cuáles son, digamos, las reglas que el mundo necesita y que todavía no tiene, porque en Estados Unidos todavía no hay una ley federal para castigar estos delitos. Sí hay muchos, dice que ella misma ha logrado, muchos estados han tomado leyes puntuales contra este tipo de prácticas en Internet y aquí también. Y aquí he encontrado casos tristes, duros. Hay el caso de una niña adolescente. Que bueno, que la vida se la tienen hecha nada porque hay un sujeto que se ha dedicado a eso, todavía no lo han logrado agarrar.
Entonces, a veces he conversado con autoridades que están comprometidas y trabajando, que sepan los hombres y las mujeres que esto es un delito, y a las mujeres también tener la cautela cuando comparten fotografías que no les gustaría que nadie viera, porque luego se queda en las redes, se queda en manos de esa persona y puede hacer un uso como el que hemos visto, o sea, un uso horrible. Pero también nosotros tenemos otro tema antes de marcharnos que quiero recomendarles: entrar a una revista que siempre he sido una revista que siempre me ha gustado, he leído. Es una revista considerada una de las mejores revistas de investigación de México, la revista Proceso. Pues la revista Proceso trae este artículo esta semana. Este artículo va sobre la legisladora mexicana que fue contratada por Jean Alain Rodríguez aquí para todo lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales y demás. Alejandra Lagunes, implicada por desfalcos en Dominicana. El ex procurador de la República Dominicana, acusado de desfalcar a su país por algo más de 109 millones de dólares. La investigación encontró que cometió los ilícitos con ayuda de un equipo de mexicanos. Los tequilas le llamaban. Y entonces ella habla de los tequilas, bien mexicanos, no se podría ser más mexicano. Pasamos a la otra página, son varias. Ahí están las granjas que también se reproducen allá. Hay un sujeto que figura en el expediente que dice uno de los tequiles está bajo investigación en México. O sea, México está ofreciendo información importante, dice, implicado en la trama de corrupción electoral que envuelve a la senadora Alejandra Lagunes, considerado también uno de sus operadores. René Ricardo Fernández Audrifet se ha convertido en objeto de investigación para las autoridades mexicanas. Este tipo está enfrentando una investigación en México, así obtenemos más datos, y también una investigación, o está citado en el caso de República Dominicana. República Dominicana no ha presentado cargos, pero se estima que algo pase. Ahí está lo de los pagos, los pasos empresariales. Hay otras páginas bien amplias. Siga con la siguiente, señor director. Hay una fotografía de Uchilora, porque recoge lo que pasó con los periodistas dominicanos, y entonces nos menciona a todos los que estábamos en esa lista. Y destacan la fotografía del periodista Uchilora como un periodista destacado de la República Dominicana que estuvo bajo el asedio de esta gente. Ahí está, es un reportaje bastante amplio, tiene dos, tres, cuatro páginas de la revista Proceso. Estas imágenes que le estoy mandando es fotografía de la revista física. Porque si quieren entrar a la versión digital, ustedes entran ahora mismo a Proceso. Ustedes la buscan así, Proceso, revista mexicana, van a entrar y van a encontrar este artículo que está escrito, entre otros, el equipo de periodistas de Proceso, pero desde la República Dominicana bajo la firma del periodista Germán Marte, con quien me tengo el honor de trabajar. Así que pueden entrar y buscar, sustentado sobre todo en ese voluminoso expediente. Así terminamos. Dos cosas, ver si les apetece. Vean la serie, ustedes verán. Es una serie sencilla, porque a mí no me gustan las series, porque no tengo todo el tiempo y me desespero. Pero esa tiene pocos capítulos, y luego la revista Proceso con este artículo. Es todo por hoy, mañana es otro día. Aquí estaremos cuando sean las 11 de la mañana. Que tengan feliz resto del día.